Buenas tardes a todos. Hoy vamos a preparar un cuscús. A ver qué tal nos sale y qué os parece. Un saludo. Comenzamos. Es una carne muy buena. Y bueno, esto es 1,100 kilos. Un plato de estos que pueden comer, ya ves cuántos trozos de carne hay. Pueden comer 5 o 6 personas. Bueno, y vamos a empezar a hacerla. Ahora voy a echar un poquito de aceite en la cazuela y voy a sellar la carne. Yo ahora empiezo a echar la carne y no tiene mucha más historia. La cuestión es que la sello como si fuera un solomillo. Cuando está sellada le echo un poco de sal y luego la aparto. Entonces es cuando hago el refrito. Creo que el aceite ya está caliente. Se escucha, ¿no? Voy metiendo un poquito de carne. ¿Veis como os digo que queda la carne? Queda así selladita. Le doy la vuelta. A mí me gustan las cosas, como decía mi tía y mi tío, al glu glu. Entonces lo que hago es echar el ajito. Ahí. Lo muevo un poquito. Que se dore. Ahí, el frío de la cebolla. Corta el ajo y no permite que se pegue. El tomate, que suelta más agua, y vamos dejando que se vaya haciendo. He hecho un poquito de sal y ahí va la cosa, poquito a poco, al glulú. Ahora, chicos, como veis, yo he echado el tomate, la cebolla y el ajo en la turmis. Yo le voy a echar un vaso de agua fría con el restito del aceite y voy a taparlo. Lo paso por la turmis. Lo echo en la olla. Le añado las especies con la sal, es pimienta, las especies árabes y el pimentón y el azafrán. Ya tengo la carne dentro y le añado otro vaso de agua. Bueno, lo pongo a fuego medio y como veis, ahí lo dejo al glulú un buen ratito para que la carne se vaya haciendo. Mientras voy a preparar el cuscús. Entonces ahora lo que hay que hacer es echarle el aceite. Y el agua, que previamente le he hecho una cucharada grande de sal. Y ahora lo que tengo que hacer es moverlo. Lo dejamos ahí que absorba todo. Lo dejamos reposar 20 minutos. El cuscús ha quedado totalmente suelto, después de 20 minutos. He empezado a cortar la verdura. La zanahoria, normalmente ellos le quitan el corazón. Yo, como son zanahorias pequeñas, no lo voy a hacer. Vamos a añadir 2 vasos de agua más a la olla. Pongo el cuscús así. Lo tapo, ahí lo voy a dejar durante 25 minutos. Acabo de quitar el cuscús, le he vuelto a echar medio vasito de agua fría y lo estoy volviendo a soltar para que quede sueltito y no queden grumos. Yo voy a echar ahora la zanahoria, que es lo que más tarda en hacerse. Como ya he dicho antes, acabo de poner el cuscús 15 minutos más y ahora añado una pastilla de mantequilla. Ups. Y ahora lo dejo 15 minutitos más, ¿de acuerdo? Y luego añadiremos la calabaza y la col. Y volveremos a sacar el cuscús para volver a hacer lo mismo. Echarle medio vasito de agua y despelmazar.
y en ese momento añado la calabaza y la col, para luego añadir el calabacín y el cilantro y los garbanzos también, y lo dejaremos 10 minutos más. Ahora voy a echar los garbanzos. Glulu. Tapaditos. Ahí. Y vuelvo a soltar el cuscús. Acabo de sacar un trozo de carne del cuscús y bueno, es para ver cómo ha quedado. Gracias chicos, buenas noches, si os ha gustado darme un like y si os queréis suscribir sois bienvenidos. Hasta pronto.